Este video es de conocimientos básicos del álgebra. Va dirigido especialmente para los niños que recién empiezan a aprender y para toda persona que desee hacerlo. Antes de que sigas mirando este video, yo te recomendaría que previamente hayas visto unos videos anteriores donde se explica sobre la regla de signos que se va a utilizar aquí una y otra vez. En la descripción te dejo el link de esos dos videos. Entonces sería bueno que tú tengas esos conocimientos elementales de regla de signos para que después recién veas lo que viene. En primer lugar, te voy a contar que una expresión como esta, mírala, mira esa expresión. A eso se le da el nombre de término algebraico. Tiene un término algebraico, tiene un número aquí delante que se le llama coeficiente. Se considera coeficiente al número y al signo que tiene. Todo eso es. Y lo que viene después, esto, es la parte literal. Esa parte literal está formada por variables. Y cada una de ellas tiene un cierto exponente. Pero, ¿a qué se le llama variable? Para que lo entiendas, simplemente las variables las encontramos a cada momento en la vida. Por ejemplo, una variable viene a ser la edad. ¿No ves que una persona tiene un año, tiene 4 años, 5 años, tiene 10 años? Entonces, esa edad va variando. Es por eso que se le llama variable. A cada momento vemos a esas variables. Por ejemplo, la temperatura es otra variable. La temperatura es 15 grados, es 20 grados, es 18 grados, es 30 grados. También presenta varios valores. Es por eso que a la temperatura se le llama variable. Entonces, el álgebra trabaja así, con variables. Esta y esta son variables. Entonces, a esta parte, la que está acá, le llaman la parte literal. ¿Ya? Porque es la parte donde están las letras, donde están las variables. Entonces, eso es un término algebraico. Se están multiplicando el coeficiente con la parte literal. Ahora, yo tengo que explicarte a qué se le llama términos semejantes. Supongamos que tengo ese término algebraico y por acá tengo otro término algebraico. Para que se llamen semejantes, se tiene que cumplir lo siguiente. La parte literal, con todo y los exponentes, todo esto, debe ser idéntico a toda esta parte literal del otro término. Ahí, a ellos, a estos dos términos, se le llama términos semejantes. Lo que vamos a aprender hoy día es cómo se reducen los términos semejantes. Veamos el primer ejercicio. ¿Qué pasa si tú en una operación algebraica
Te encuentras con este primer ejercicio y tienes esto que reducirlo. Así, mira. ¿Cómo es eso cuando son semejantes los dos y te piden sumarlos o restarlos? Sí se puede reducir a un solo término algebraico. Para eso, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Primero, de que cada cantidad que aparece en la matemática tiene signo. Y el signo se encuentra a su izquierda. Por ejemplo, de esta cantidad, este es el signo que le corresponde. Esa cantidad tiene el signo positivo. Igual esta, todos deben tener su signo. Esta cantidad, su signo debe estar acá. Si es que no se ve, ese signo es positivo. Entonces, para poder reducir eso, se hace lo siguiente. Simplemente, los que van a trabajar ahí van a ser los coeficientes. Es decir, el más 2 y el más 4. ¿Ya? Solo con ellos es el problema. Entonces, para eso tú tienes que saber, como te dije, cómo se opera esto. Y ahí tienes que usar esa regla de signos que te dije que ya lo había mencionado hace un tiempo. Que dice lo siguiente. Si yo veo que una cantidad es positiva y la otra tiene el mismo signo, si ambas tienen el mismo signo, entonces esos números que ves se tienen que sumar. Y al resultado se le pone el mismo signo que ellos tienen. Quiere decir que eso da más 6. Eso es lo que tienes que hacer acá. Entonces vas a poner más 6. ¿Así? Y la parte literal que tienen, lo tienen semejante entre ambos, se le coloca igualito nomás. No se le hace nada. Ahora, ¿por qué se procede así? ¿Sabes por qué? Porque realmente esto refleja lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, supongamos que tú tienes 4 manzanitas. Y tu mamita te regala 2 manzanitas. Entonces, sin necesidad de que tú sepas álgebra, tú sabes de que vas a tener 6 manzanitas. Entonces, ¿qué cosa puedes rescatar de lo que estoy haciendo ahorita? De que realmente esto de acá haría las veces de la X. Esto haría las veces de la X. Esta es la X. Y eso es lo que se pone acá. Igualito nomás. ¿O acaso tú vas a decir, tengo 6 manzanitas al cuadrado? No es lógico eso, ¿no? Lo lógico es que tú digas, tengo ahora 6 manzanitas. Entonces, lo que tú tienes que ver ahorita es que realmente lo que se estudia refleja las operaciones que realmente hacemos en la vida diaria. Ese sería el primer ejemplo. Vamos al segundo ejemplo. ¿Qué pasa si en algún momento tú tienes una expresión como esta? Entonces, con lo que yo te he dicho, ya sabes que estos dos son semejantes, porque esta parte es igualito a esto, con todo y exponente, ¿no? Entonces, si es así, entonces ya te he dicho ya. Lo único que tú tienes que hacer es saber operar a esos números. Entonces, olvídate de la X. Y es menos 2, menos 5. Observas que este es negativo
El de acá también es negativo. Se ve que tienen el mismo signo. Y si tienen el mismo signo, según la regla de signos, esos números se tienen que sumar. Ahí está. Y se le pone el mismo signo al resultado. Ya está. Eso dice ahí, ¿no? Y ya sabes que en la parte literal se le coloca igualito. No se hace nada. Esa sería la forma como se opera esto, entonces. Vamos a ver ahora el tercer ejemplo. Tú tienes este ejercicio. 3x y tienes menos 9x. ¿Ya? Tienes eso. Y te piden, ¿cuánto sale eso como resultado? Entonces, lo primero que tú tienes que ver es que ambos son semejantes. Esto de aquí es igualito al de acá. Y luego, tú tienes que mirar a sus coeficientes. ¿Qué signo tienen ellos? Por ejemplo, este, acá está su signo, es negativo. Y el 3, como no se ve nada, cuando no se ve, es positivo. Entonces, ahora, tú dices, uno es negativo y el otro es positivo. ¿Cómo se opera eso? Con la regla de signos nada más. Cuando tienen signos diferentes, dice la regla que se tienen que restar esos números. Y para restar, al grande le vas a quitar el pequeñito. Al 9 le quitas 3, entonces te va a dar 6. Eso te va a dar 6. Y la regla dice que no ponga cualquier cosa ahí, no. Tienes que mirar bien la regla. Dice que se pone el signo del mayor. Al resultado se le pone el signo del mayor. Miro el 3, acá está, este es el más grande y tiene negativo. Ese signo es el que lleva el resultado. Listo. Y la X le colocas nada más. Entonces, así sería este tercer ejercicio. Como tú puedes ver, estos tres primeros ejemplos son los más sencillos que puedes encontrar. En cada uno de ellos tú ves que aparecen dos términos algebraicos nada más, ¿no? Aparecen dos términos algebraicos. Así tienes que proceder. Ahora vamos a la siguiente parte del video, donde vas a ver cómo proceder cuando aparecen varios términos algebraicos. Veamos el cuarto ejercicio. Aquí vemos varios términos algebraicos. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, mira. Simplemente tú sabes que todos los números, cuando se vaya reduciendo esto, todos los números que vayan apareciendo van a tener la X. Si es que tú deseas, más fácil es que trabajes así. Trabaja solo con los coeficientes. No te olvides, tú debes de saber esto, que si no se ve coeficiente, por ejemplo aquí, el coeficiente es 1, con el signo sería menos 1 sería ese coeficiente. Entonces, una forma fácil de trabajar es simplemente olvidarte de esa X y trabajar solamente con los coeficientes. Y eso ha quedado reducido al caso que estás viendo en el segundo de los videos que te he mencionado. Lo que tienes que hacer acá, te voy a recordar, es lo siguiente. Cuando tú veas bastantes números, lo que tienes que hacer es formar dos grupos. Un grupo, por ejemplo, de los negativos,
Este es negativo, este es negativo, acá hay otro negativo. Puedes formar un grupo con ellos. Y otra cosa que tú tienes que saber es que cuando tú tienes cantidades así, tú puedes cambiarlas de posición. Por ejemplo, el menos uno está casi al final. Lo puedes poner aquí. No hay ningún problema. Lo único que cuando tú lo pongas en otra posición, tiene que ir con el signo que le estás viendo. Pues no ves que es negativo, entonces tú tienes con todo y signo se tiene que llevar. Por acá pongo a los positivos, que serían el más 10. Y este 4 que tiene positivo también. Y lo único que hago, me pongo yo a reducir esto, usando la ley de signos. Y lo que vas a usar acá es lo siguiente. Si tú ves que todos tienen el mismo signo, porque todos son negativos acá, entonces lo único que tienes que hacer es se suman todos ellos, que te daría 7, 8 te daría. Y al resultado le pones ese mismo signo. Igual haces por acá. Vemos que este es positivo, este es positivo. Entonces, cuando tienen el mismo signo, se suman. Y ese mismo signo va en el resultado. Ahí está. Y listo. Y siempre que trabajes así, al final te van a quedar dos números. Un negativo y un número positivo. Y para terminar esto, es lo más elemental del mundo. Porque simplemente sigues usando la regla de signos. Signos diferentes. Los números se restan. Al grande le quito el pequeño. 14 le quito 8, me da 6. Y según la regla, el resultado lleva el signo del mayor. Este es el mayor, es positivo. Eso lleva el resultado. Y entonces, aquí falta algo, porque habíamos sacado la X. Realmente todos los que están acá tienen la X. Igual por acá, todos tienen la X. Entonces, si tu profesor o tu profesora te pide completito, le pones así y ya está ya. Entonces, ese sería el resultado de reducir a todos esos. De esa manera puedes trabajar así cuando vienen bastantes. Vamos a otro ejercicio más. Sería el quinto ejercicio, ¿no? Según lo que dice ahí, me piden reducir 9x menos 6y más 4x más 2y. ¿Te puede aparecer alguna vez en tu camino una expresión así? Entonces, el de acá con el de acá no son semejantes. Porque esta parte es diferente, pues, ¿no? Entonces, como no son semejantes, estos no se pueden reducir. Simplemente lo que tienes que hacer es otra cosa. Lo que tienes que hacer ahí es darte cuenta de que semejante a este es el de acá. Porque este sí tiene la misma parte literal, con todo y exponente. Cuando uno ve el exponente, es exponente 1 acá, ¿no? Entonces todo esto lo tiene igualito que el de acá. Ambos son semejantes. Entonces lo que tú tienes que hacer en estos ejercicios es reunir, juntar a los semejantes. Entonces, ese 4x lo vas a poner junto al 9x. Y ya te dije, si tú lo mueves a él, tiene que ir con todo y su signo. Más 4x sería. Ahí está. El 6y lo voy a poner para allá. El 6y es negativo. Menos 6y. Igualito, ¿no? Y el más 2y estaría así. Ya está.
un ligero movimiento nomás, has agrupado a estos que son semejantes, que tienen la X, y estos de acá también, entre ellos son semejantes, porque ambos tienen la Y. Entonces formas grupos de semejantes, un grupo aquí, otro grupo por allá. ¿Y qué haces? Simplemente, esto de acá es lo que te expliqué al inicio. Ya sabes cómo se hace esto. Te dedicas a mirar aquí nomás. Este es positivo, este 9, como no se ve nada, es positivo. Entonces, eso te va a dar 13. Positivo. Así, ¿no? Cuando tienen el mismo signo, se suman esos números. ¿Ya? Y la X le colocas nomás. Igual haces acá, te olvidas de esto ahora y los miras a ellos. Ellos dos son semejantes. ¿Qué tengo que hacer? Menos 6 más 2. Y menos 6 más 2, este es negativo, este es positivo. Signos diferentes tienen. ¿Qué se hace? Se restan. Al grande le quitas el pequeño. Al 6 le quitas 2, te queda 4. El resultado lleva el signo del mayor. De los dos, el mayor es este. Tiene negativo. Eso lleva el resultado. Y la Y le colocas. Nada más. Y han quedado ellos dos. Pero estos ya no se pueden reducir porque no son semejantes. ¿Ya? Entonces, un ejercicio tranquilamente puede acabar así. Ya no se puede hacer nada más. Esa es la manera de trabajar entonces cuando aparecen varios grupos de semejantes. Vamos a un ejercicio más, sería el ejercicio 6. Acá me piden reducir esta expresión, x cuadrado más 6x menos 5x cuadrado más 2x, ¿no? Eso es lo que están dando. Entonces, ahora tienes que hacer lo siguiente. Este de acá y este no son semejantes. A pesar que ambos tienen la X, ¿no? Pero mira el exponente. ¿Acaso todo esto es igual a lo de acá? No. Entonces estos no son semejantes. Pero este X cuadrado, sí hay alguien semejante a él ahí, ¿no? ¿Y quién es semejante a él? El que está acá. Este sí, mira, igualito lo tiene. Estos dos términos son semejantes. Entonces, haces lo mismo. A esos semejantes los pones juntitos. ¿Sí? Eso es al inicio, cuando recién estás aprendiendo. Porque ya cuando sabes esto, ya va de frente el resultado final. Así a lo bestia nomás, ¿no? Entonces, cuando recién empiezas, puedes hacer así despacito. Entonces, ahora sí, estos dos son semejantes. Y seguramente te has dado cuenta ya de que este es semejante con el de acá. Y esto es igualito a esto. Entonces, ellos dos son semejantes. Ellos forman el otro grupo. Entonces, sería más 6x, el 6x positivo y el 2x también es positivo. Y listo, y te dedicas a reducir a los semejantes. No te olvides, ya hemos hablado que cuando no se ve coeficiente, siempre que no lo veas, es coeficiente 1. Y el signo, si no se ve, es positivo, ¿no? Eso tienes que saber bien. Entonces, ya pues, reducimos esto. El más 1 y el menos 5. Signos diferentes se restan. Resultado, lleva el signo del mayor, este es mayor, negativo, eso lleva el resultado. Y la parte literal, no se hace nada, ya sabes eso. Igual haces por allá, igual haces aquí, ¿no? Semejantes lo voy a reducir. El mismo signo, se suman, se le pone el mismo signo al resultado. Y la parte literal se le coloca. Y listo, se acabó. Estos dos no son semejantes. No se les puede juntar. Nunca vayas a hacer eso. Simplemente ahí queda el ejercicio. ¿Ya?
Y entonces, hasta aquí nomás vamos a llegar ya. ¿Algo has aprendido? Seguramente que sí. Ya te traigo más conocimiento sobre los términos semejantes. Hay otros casos que tú tienes que saber. Por ejemplo, donde hay consignos de agrupación, ¿no? Seguramente por ahí te van a dejar en tu colegio o a veces en cualquier sitio se te va a aparecer eso, ¿no? Entonces tienes que saber. Eso, en un próximo video te voy a enseñar eso, cómo proceder ahí, ¿no? Y muchas cosas más. Eso es todo, me voy. ¡Chao!